Espectacular. Oh, por Dios santo, 50% de descuento en panqués. ¿Qué tan enfermo está? Porque esto expira hoy. ¿Retinopatía serosa central? ¿Se relaciona a personalidades tipo A? El examen de rutina dio normal. Si no me dejas leer mi email, no se lo podré leer a todo el equipo de tu ex jefe. Te lo agradezco. El mes pasado, tuve un incidente que involucra a otra empleada del hospital. No puedo hablar de los detalles mientras mi audiencia disciplinaria esté pendiente, pero quiero que sepan que terminé una terapia voluntaria de acoso sexual. Y como nota personal, si mis acciones afectaron a alguien, con sinceridad me disculpo. Te van a despedir. ¿Él se disculpó ya? ¿Qué? Te ofreció una disculpa diciendo que lamenta que alguien, o sea tú, estabas exagerando al golpearlo. Me tocó el trasero. Se dice que fue una palmadita celebrando que terminaste tu primera malformación arteriovenosa. Me tocó, se disculpa por tocarme y ahora tiene que tomar clases por haberlo Las hecho. clases lo hacen compasivo, lo que a cambio hace a su impertinente atacante una malvada. Significa que tú, interna, estás despedida. $100 a que no me despiden. Oh, ¿no querrás apostar conmigo? No puede ser. Te despido. La apuesta es Yo pensé que después tú, de que si yo... solo... La apuesta es que me despedirán después de mi audiencia. Apostaré a eso también, pero ya tengo esos $100. Tengo una junta importante aquí en 5 minutos. Váyanse. ¿Qué haces? Tocarte el trasero. ¿No lo notaste? House. Solo intento ayudarte. Supuse que me golpearía en la cara, probando que es una respuesta natural. Por Dios, tienes una disciplina superhumana. Y los glúteos. ¿Podrías soltarme? Chen Hien Bunker, los gemelos unidos más famosos de la historia. Estamos celebrando su bicentenario. Los mejores disfraces de Halloween son los que requieren explicación. ¿Por qué tardaste tanto? Ya perdí a uno. ¿Necesitas ayuda con las laceraciones? Ah, no, ya tengo un paliativo. Sigue con el preventivo. ¿Para qué se metió en una pelea? Que él empezó significa que es irascible y estúpido. Le dije al borracho racista que lo apropiado era gemelos unidos, no siameses. No puedo comentar sobre el borracho o el racista, pero Chang y Eng ambos nacieron en Siam. Y eran además gemelos. Si te llamaras Richard, estaría bien si yo te llamara Dick. Creí que algo de lo que aprendes en clases de manejo de ira me ayudarían a sacar a este tipo de aquí. Muchas veces es satisfactorio en verdad darle un golpe a alguien que realmente lo merece, pero al pensar en las consecuencias... Bien, vámonos. ¿No querías que lo apoyara con su ira? Pensé que... No, tengo todo lo que necesito. Muchas veces veces es satisfactorio en verdad darle un golpe a alguien que realmente lo merece. ¿Qué pensará el comité de eso? ¿Pase? Doctor Wilson, necesito su consejo. Le aposté a House $100 a que no seré despedida luego de mi audiencia disciplinaria. Desde entonces actúa como si estuviera intentando que me despidieran. Es porque en realidad quiere que te despidan. ¿Él me odia? No creo que eso sea muy relevante. Así que en verdad es por los $100. La cantidad no es relevante, pelea por su honor. Arruinará mi carrera. No es seguro que eso... ¿Y si apuesto $200 a que me despedirán? Él ve la competencia de apuestas con la misma persona como un insulto al juego. Estará aún más motivado para vencerte. Si fuera yo, ¿usted qué haría? Tendrías que darle algo que valore más que el honor. Y mejor actualiza tu currículum. Doctor Andrews, mis colegas, la doctora Adams y la doctora Park. Ah, mucho gusto, doctora Adams. Doctora Park. ¿Ustedes se conocen? ¡Ah, qué pequeño es el mundo! Doctora Park, tal vez quiera actualizar a nuestro estimado colega sobre la condición del paciente.
Lindo trasero, ¿eh? ¿Podemos irnos? ¿Quieres darle la espalda a este? Lo siento, continúa. Doctora Park, su declaración inicial. Doctor Foreman, miembros del comité, gracias por darme esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Yo... Hay noticias. Cancelen la audiencia porque yo la despediré. Ella no es tu empleada. Será mejor que la despidan por insubordinación. Me desobedeció y mi paciente ahora está en coma. Yo fui quien hizo la prueba. No, es mi culpa. Fue mi idea. ¿En serio, House? Soy lo bastante inteligente para saber lo que no sé. Hizo todo para desafiarme. Necesita... ¡Maldición! ¡Deben despedirla! Mis disculpas. Me debe 106,804 won. ¿Oh? $100 americanos. ¡Ay, qué mezquina! Tuve algo de suerte. No, no la tuviste. Hice esta apuesta para que dejaras de intentar despedir a Park y fueras neutral. Hiciste todo para ayudarla. Ella obviamente se ganó tu respeto. Pasó cualquier prueba. Saboteé su audiencia. Lees el periódico escolar, ¿no? Si hubiera saboteado su audiencia, habría recibido más que un jalón de orejas. Lo que en verdad hiciste fue ponerla emocional y hacer que los miembros de la junta la vieran como víctima. ¿Por qué la junta se siente mal por doctores incompetentes que casi matan pacientes? Sabes que todos en esa junta te odian. Al recomendar despedir a alguien, empezarían a discutir para hacer lo contrario. De eso lastima. La verdad es que ganarte $100 a ti me da más placer que ganarle $100 a ella. Tus 5,000 aquí están. ¿Cuáles 5,000? Acéptalos, confía en mí.